A continuación vamos a hacer la práctica de reclasificación supervisada de imágenes satelitales, para lo cual nos vamos a ir a nuestro software ArMap, ¿verdad? Y vamos a cargar el archivo que creamos que se llama Band 321. Es una imagen satelital del Landsat de diciembre del do año 2000, donde hay una composición de la banda 3 2, 1, prácticamente de la rojo, verde y azul, ¿verdad? Bueno, inicialmente vamos a ir a ArcCatalog y vamos a crear un archivo vectorial en la carpeta imagen. Le damos con el botón derecho, le damos New y vamos a crear un archivo vectorial shapefile que se llama muestreo. Su feature type van a ser points y en description vamos a poner edit y vamos a importar las coordenadas de la imagen que estamos utilizando acá. Vamos a agregar coordenadas, import, y sería band 321. Importamos sus coordenadas, UTM, zona 15N, norte, le damos a aceptar, ok, y me va a crear, vean en la tabla de contenidos acá del lado izquierdo, me va a crear un archivo vectorial. Le voy a cambiar el simbolito, le voy a poner por unos triángulos de un tamaño de 12. Y este archivo vectorial va a ser el que va a tomar los muestreos de los valores estadísticos de los píxeles, para lo cual debo de ingresar diversos píxeles para obtener el valor medio, la desviación estándar, la varianza y la covarianza de todos los píxeles donde estoy mostrando mis atributos. Bueno, entonces me vengo a editor, Start Editing. Y voy a muestrear el lago de Atitlán. Le doy aquí en Create Feature. Vamos a cerrar acá. Create Feature. Muestreo, ¿verdad? Y comienzo a ingresar puntos en el lago. ¿Sí? ¿Correcto? Debo de ingresar varios porque como todos los píxeles varían de valor, entre más puntos hayan, más correcto va a ser el muestreo. ¿Sí? Bueno. Después de hacer el muestreo, a todos estos valores de acá les tengo que poner un código. Entonces, como solo hay, ahorita solo hay un valor de cero, le voy a dar aquí con el botón derecho y le doy, solo voy a deseleccionar el que está abajo, le doy con el botón derecho y le doy Fill Calculator y le doy que todos esos valores van a ser código 1. Es mi primer muestreo. Todos esos puntos que están acá tienen código 1. Ahora me voy a ir al océano Pacífico y voy a sacar un muestreo de la costa para ver la polución que hay por sedimentos de todas las costas. Y le doy un clic aquí en muestreo y vuelvo a digitalizar diversos puntos en toda la costa sur de Guatemala. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, acá, estos puntos que se encuentran acá tienen que tener un valor de 2, todos los que digitalicemos acá. Vamos a ver cómo seleccionar estos de una manera más fácil en la base de datos. Ya digitalizamos. Nos venimos a la base de datos, Open, y vamos a quitar la selección. Siempre hay que darle aquí Clear Selection para que quitar la selección. Bueno, aquí tenemos códigos 1 y código 0. Voy a seleccionar todos los que tienen código 0. Me vengo aquí a la base de datos en Select by Attributes y le doy ID igual get. Y le voy a poner aquí 0. ID igual a 0. Aplicar. Me seleccionó todos los que tienen código 0. Entonces, ahora aquí en la base de datos le doy con el botón derecho en el campo y le doy Fill Calculator. Y le voy a poner aquí que estos tengan código 2. Ok. Y vean, tenemos código 1 y código 2. Bueno, ahora voy a hacer el mismo procedimiento para la zona boscosa. Vengo para acá y elijo, digitalizo puntos en la zona boscosa. Aquí en esta zona de por acá, ¿verdad? Claro, hay sombras en la zona boscosa, ¿verdad? Por la inclinación de la imagen satelital,
Sin embargo, es necesario que yo tome la diversidad de puntos que pueden haber en esta zona boscosa, ¿verdad? Por efectos incluso de la sombra de la toma del satélite. Entonces, debo tomar la mayor parte de puntos necesarios para poder obtener la información de la mejor forma correcta. Bueno, listo. Me vengo aquí a Open Attribute Table, le doy nuevamente Clear Selection. Y van a ver que hay códigos 1, código 2 y hay valores 0 que no tienen todavía su información. Entonces, me vengo nuevamente aquí a Table Options en la esquina superior izquierda. Le doy Select by Attributes. Le doy ID. ID igual. Le doy Get nuevamente. Igual a 0. Aplicar. Y me eligió todos los que son 0, que son bosques. Entonces, me vengo aquí a ID, le doy con el botón derecho en la cabecera del campo, le doy Fill Calculator, ID, y perdón, aquí le voy a poner 3. 3. ¿Ok? Va a cambiar los valores a 3. Entonces vean, tenemos 1, 2, 3. Le doy Clear Selection y correcto, ya tengo. Bueno, ahorita solo voy a hacer el muestreo para unas zonas agrícolas y posteriormente para las zonas urbanas. De la misma manera, tomo el muestreo de la zona agrícola con diversos puntos, ¿verdad? Ahorita solo en Quetzaltenango me voy a concentrar para ver si después logra hacer la selección en otros lugares de la imagen, ¿verdad? Solo aquí hay que tomar diversos datos para que todos los píxeles con diferentes valores se tomen en cuenta, ¿verdad? Bueno. Me voy a abrir la base de datos del muestreo de agricultura. Open, le doy nuevamente Clear Selection. Me vengo aquí a Select by Attribute. Voy a seleccionar todos los ID que poseen ahorita el valor de 0. 0. Aplicar. Y vean, tengo 1, 2, 3 y 0. Los valores de 0 tienen que tener código 4. Cierro acá, me vengo a ID. Le doy con el botón derecho, Fill Calculator, y le pongo 4 para la zona agrícola. Listo. Bueno, entonces ya tenemos, vamos a dejar pendiente lo de las zonas urbanas, pero ahorita ya tenemos lo que es bosque, tenemos lo que es cultivos y tenemos lo que es cuerpos de agua. Voy a cerrar acá y me vengo aquí al Art Toolbox y me vengo a Spatial Analysts. A Spatial Analysis en Art Toolbox. En Spatial Analysis Tools me vengo a la opción multivariables, en esta opción de multivariate. Luego me vengo a crear signature, o sea, crear una firma espectral. Le doy doble clic, ingreso mi raster, que es el input raster bands, ¿verdad? Y ingreso mi muestreo. Input raster y me va a crear un archivo que es extensión GSG, pero lo voy a colocar aquí valores. Le voy a poner valores, entonces lo voy a poner en student imagen, le voy a poner cambiar de nombre a valores, pero vean la extensión es punto GSG, que es va a tener los valores estadísticos de la firma espectral. Le doy OK y listo. Ya me creó toda la firma espectral. Si nos vamos a nuestra base de datos y revisamos en la carpeta de Student Imagen y nos venimos a revisar los valores, estos valores, este archivo de valores yo lo podría abrir desde una aplicación X y puedo examinar todos prácticamente los archivos que contiene la estadística de cada uno de los valores que nosotros estamos trabajando, como lo vimos en clase. Ahora vamos a aplicar esta firma espectral y vamos a irnos a esta opción que es el Maximum Classification, ¿sí? Le damos doble clic a Maximum Classification, ingresamos Band, el input raster. Y vamos a ingresar
el archivo que tiene los valores de la firma espectral que se llama valores GSG. Abrir. Y la salida, el output raster, le vamos a llamar reclass. Reclass sub, que es reclasificación supervisada. Le doy save. Y bueno, todos los demás los valores los dejo de esa manera. Le doy OK. Y vamos a obtener una imagen que es discreta, ¿verdad? Con las diferentes clasificaciones que hicimos. Veamos, aquí está el Océano Pacífico, ¿verdad? Reclasificado en la imagen, separado totalmente. Tenemos también los cuerpos de agua, ¿verdad? Algo interesante que vean los valores de los píxeles en el año 2000 de el lago de Atitlán. Por lógica, tendría que haber separado el lago de Amatitlán. Y vean, no lo separó, quiere decir de que prácticamente aquí los valores corresponden más al valor 3, ¿verdad? Como que fuera una zona agrícola, ¿verdad? Y, bueno, también tenemos nuestros valores 4, que son zonas con bosque, ¿verdad? Y también tenemos nuestros valores 2. Bueno, ahí está básicamente la reclasificación supervisada. Concluimos con esta presentación.